Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de tenerlos nuevamente aquí en Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos en esta cabina, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, quienes les damos la más cordial bienvenida, con todo este gusto de que nos da por habernos escrito, que nos han contactado. Más adelante vamos a comentar acerca de lo que nos han platicado, lo que nos han dicho acerca de todo esto. Por ahí hay algunas sugerencias ahí, nos piden que hablemos de la banda del automóvil gris. Claro, es una de las clásicas de los 20, por favor. Queda debidamente anotada la sugerencia. En la cabina tenemos a René Palacios Gaguín, quien hace alarde de toda su pericia frente a este portentoso equipo de Interplanet. Les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos platiquen todas sus inquietudes. La primera de ellas, pueden acudir directamente a nuestra página web y dejarnos un mensaje, que es www.testigosdelcrimen.com. O bien nos dejan un lindo mensaje en el buzón de voz, que es 2455-5099. También tenemos un correo electrónico a su disposición, info@testigosdelcrimen.com. ¿Y qué vamos a tratar el día de hoy, querida Guadalupe? Bueno, vamos a platicar acerca de Klaus von Bülow. ¿Quién era este hombre, Klaus von Bülow? Hay que comenzar hablando de que el caso de este aristócrata, en su momento, a principios de 1980, fue de alguna manera o causó el revuelo que a finales de los 90 el crimen que cometió O.J. Simpson, este famoso exfutbolista que asesina a la esposa y a un amigo de la esposa, fue un circo de medios impresionante. Sí, esto es parte de lo que da von Bülow, que es, la notoriedad que da el alto nivel aristocrático por el apellido, pero además por con quien estaba casado, que era una mujer de muchísimo dinero, de heredera de grandes cosas, en fin, ¿no? Entonces, esto fue lo que dio alimento a los medios para que en 1980 todo esto se volviera, bueno, toda una expectación y que todo Estados Unidos hablara acerca de este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que el 21 de diciembre de 1980, Martha Crawford, conocida cariñosamente como Sonny, ella era, una aristócrata, una socialité que apoyaba numerosas causas humanitarias, que tenía una vida social muy activa dentro de las altas esferas de la economía en Nueva York. Ella es encontrada en su departamento en la ciudad, en la Gran Manzana, es encontrada inconsciente. Y pues resulta que la mujer realmente había caído en un coma profundo, un coma aparentemente inducido por una sobredosis de insulina. ¿Qué había sucedido? Nadie se explicaba qué había ocurrido realmente en este lujoso apartamento. El sospechoso principal, de acuerdo a los familiares de Sonny von Bülow, era su esposo Klaus. Sí, pero esta era la segunda vez que ella caía en coma. Exactamente. La primera había sido un tiempo atrás. Un año antes. Y es porque ella padecía de hipoglucemia. Exactamente. Pero obviamente, pues un hipoglucémico siempre va a tener cuidado de la dosis de insulina que se inyecta, o sea, son prescritas y medicadas las dosis. Entonces llamaba la atención que Sonny hubiera sido descuidada y que hubiera provocado ella misma ese estado vegetativo en el cual quedó. Claro, y por estas circunstancias
el principal sospechoso fue el esposo. Uh-huh. Pero también aquí es en donde entra toda esta polémica. Uh-huh. La familia no lo quería. Uh-huh. La familia de ella, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, es que también puede ser que la de él, ¿no? A lo mejor también. También hasta un lado, por favor. Entonces, la familia de ella quedó siempre descontenta con este matrimonio, con esta uh-huh. unión. Y al momento en que ella cae en coma por segunda vez y ven que no despierta, porque en la primera sí, empiezan a sospechar que lo que quería el marido eran cosas muy diferentes, como lo buen ventajoso que era, o al menos así ellos lo consideraban, ¿no? No lo sabemos del todo. Y obviamente ocurrían muchas cosas en el interior de la casa de los Bombiulo que no estaban pues a la vista de todas las personas. Entonces, ¿quieren saber ustedes qué es lo que sucedía en el núcleo de este aparentemente acomodado matrimonio? Lo vamos a saber después de esta pausa. www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continuemos en Testigos del Crimen hablando sobre el caso de Klaus von Bülow. Pues resulta que su esposa, Sonny, Martha Crawford, quien posteriormente adoptó el nombre de Klaus después de que se casaron, ella nace el 1 de septiembre de 1932 en Manassas, Virginia. Esta mujer procedía de una familia muy acomodada, no eran para nada personas que estuvieran pues insertas en todo este círculo de aristocracia y de grandes nombres y todo este núcleo nobiliario como se da en Europa. Ella es de alguna manera considerada un nuevo rico. Esta mujer viaja a Europa. En 1957 se casa con el noble alemán Alfred von Auerspech, que era un príncipe, era un hombre que pues era me recuerda mucho, Lupita, el caso de la película esa del cadáver de la novia, ¿no? Sí. La familia la familia rica pero venida menos, y los nobles que no tenían un quinto, pero eso sí, eran nobles y eran lords y eran fons y eran condes. Aunque no tuvieran ni para comer. Aunque no tuvieran un solo quinto. Pues resulta que ese era el caso de Alfred von Hauptsberg. Y el tipo, era un sujeto culto, procedente de esta familia que se habían formado en toda la opulencia del grupo nobiliario. Ellos tuvieron dos hijos, un chico llamado Alexander y una niña llamada Annie Laurie. Ellos tienen una relación bastante atropellada, porque el hombre pues era muy ojo alegre, era infiel. Esto obviamente va a afectar la estima de Sonny, quien en este periodo que duró su matrimonio es conocida como la princesa von Hauersberg, y finalmente se divorcian en 1965. Y bueno, también aquí de los personajes importantes es Klaus, obviamente, porque a Klaus lo conoce en una fiesta. Ella estaba casi recién divorciada, uh-huh. en un momento vulnerable de su vida, y entra Klaus von Bülow. Se fija nuevamente, hay como que un nombre aristócrata. Ajá. El von, lo que está significando es un nivel nobiliario. Ajá. Sí, en la Europa medieval, en todos estos, es un título nobiliario. Entonces, parece ser que a Sonny le atraía esto como parte de un estatus. Exacto, de alguna manera ella era rica, pero no tenía o carecía de toda esta cuestión nobiliaria, ¿no? Sí, porque una cosa es tener dinero, pero otra cosa también es la parte noble, que es así como, pensándolo desde Sonny, es que se volviera realidad el ser una princesa. Claro. O ser la condesa de tal, o ser la baronesa, y aquí podía tener esa presunción, ya tenía el dinero y podía entonces tener el nombre. Exactamente.
Pero platícanos un poco más de Klaus. Bueno, Klaus nació el 11 de agosto de 1926 en Dinamarca, ajá, en Copenhague. Él venía de una familia en donde eran patronos, fíjate, de este Robert Wagner. Ajá. Pero bueno, que también ellos, bueno, pues se quedaron con el nombre. Ajá. Simple y sencillamente, y todo lo que tenían de dinero, etcétera, todo se fue despilfarrando, porque también es una de las características, lamentablemente, de los grandes aristócratas con este linaje. Mientras más tienes, más gastas. Exactamente. Entonces, lo despilfarraron, ajá, lo malgastaron o lo bien gastaron, quién sabe, ajá, y se fue eliminando. El chiste es que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que les quedaba era el nombre y el prestigio y el respeto, entre comillas, de lo que sería en esos tiempos. Bueno, pues este von Bülow, este Klaus, se va a estudiar a Cambridge, uh-huh, y ahí se recibe de abogado, uh-huh, en donde, bueno, pues el trabajo le queda bastante bien porque es un tipo alevoso, es bastante listo para manipular, engañador en diferentes circunstancias, entonces, bueno, pues se encajaba bastante bien con muchas de las firmas que malversaban o igual malinterpretaban muchas de las leyes, teniendo una alta posición como abogado, lo que hace que lo llamen a Estados Unidos para una de las firmas importantes, ¿no? A mí un término que me gustó que utilizaste es trepador social. Sí, era un gran trepador social porque él tenía el apellido, pero buscaba los millones. ¿Quieren saber qué ocurre con esta singular pareja? ¿Lo sabremos? Después de esta pausa. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deje ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Ven acá, pequeño demonio! Continuemos en Testigos del Crimen hablando sobre el caso de Klaus von Bülow. Pues resulta que su esposa, Sonny, Martha Crawford, quien posteriormente adoptó el nombre de Klaus después de que se casaron, ella nace el 1 de septiembre de 1932 en Manassas, Virginia. Esta mujer procedía de una familia muy acomodada, no eran para nada personas que estuvieran pues insertas en todo este círculo de aristocracia y de grandes nombres y todo este núcleo nobiliario como se da en Europa. Ella es de alguna manera considerada un nuevo rico. Esta mujer viaja a Europa. En 1957 se casa con el noble alemán Alfred von Auerspech, que era un príncipe, era un hombre que me recuerda mucho, Lupita, el caso de la película esa del cadáver de la novia, ¿no? La familia la familia rica pero venida menos, y los nobles que no tenían un quinto, pero eso sí, eran nobles y eran lords y eran fons y eran claro, condes, aunque no tuvieran ni para comer, aunque no tuvieran un solo quinto. Pues resulta que ese era el caso de Alfred von Hauppesberg. Y el tipo, era un sujeto culto, procedente de esta familia que se habían formado en toda la opulencia del grupo nobiliario. Ellos tuvieron dos hijos, un chico llamado Alexander y una niña llamada Annie Laurie. Ellos tienen una relación bastante atropellada, porque el hombre era muy ojo alegre, era infiel. Esto obviamente va a afectar la estima de Sonny, quien en este periodo que duró su matrimonio es conocida como la princesa von Hauersberg, y finalmente se divorcian en 1965. Y bueno, también aquí
de los personajes importantes es Klaus, obviamente, porque a Klaus lo conoce en una fiesta. Ella estaba casi recién divorciada, en un momento vulnerable de su vida, y entra Klaus von Bülow. Se fija nuevamente, hay un, como que un nombre aristócrata. El von, lo que está significando es un nivel nobiliario. Sí, en la Europa medieval, en todos estos, es un título nobiliario. Entonces, parece ser que a Sonny le atraía esto como parte de un estatus. Exacto, de alguna manera ella era rica, pero no tenía o carecía de toda esta cuestión nobiliaria, ¿no? Sí, porque una cosa es tener dinero, pero otra cosa también es la parte noble, que es así como, pensándolo desde Sonny, es que se volviera realidad el ser una princesa. Claro. O ser la condesa de tal, o ser la baronesa, y aquí podía tener esa presunción. Ya tenía el dinero y podía entonces tener el nombre. Exactamente. Pero platícanos un poco más de Klaus. Bueno, Klaus nació el 11 de agosto de 1926 en Dinamarca, en Copenhague. Él venía de una familia en donde eran patronos, fíjate, de este Robert Wagner. Pero bueno, que también ellos, bueno, pues se quedaron con el nombre. Simple y sencillamente, y todo lo que tenían de dinero, etcétera, todo se fue despilfarrando, porque también es una de las características, lamentablemente, de los grandes aristócratas con este linaje. Mientras más tienes, más gastas. Exactamente. Entonces, ¿lo despilfarraron? ¿Lo malgastaron? ¿O lo bien gastaron? ¿Quién sabe? Y se fue eliminando. El chiste es que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que les quedaba era el nombre y el prestigio y el respeto, entre comillas, de lo que sería en esos tiempos. Bueno, pues este von Bülow, este Klaus, se va a estudiar a Cambridge y ahí se recibe de abogado, en donde, bueno, pues el trabajo le queda bastante bien porque es un tipo alevoso, es bastante listo para manipular, engañador en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, pues se encajaba bastante bien con muchas de las firmas que malversaban o igual malinterpretaban muchas de las leyes, teniendo una alta posición como abogado, lo que hace que lo llamen a Estados Unidos para una de las firmas importantes, ¿no? A mí un término que me gustó que utilizaste es trepador social. Sí, era un gran trepador social porque él tenía el apellido, pero buscaba los millones. ¿Quieren saber qué ocurre con esta singular pareja? ¿Lo sabremos? Después de esta pausa. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y ya estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen. Y bueno, estamos muy intrigados en qué pasó con Sonny, ya con este coma que lleva 23 años. Que hasta la fecha continúa postrada en una cama en un hospital en Nueva York. Pues la pregunta, ¿Klaus von Bülow realmente indujo el coma a su esposa? Pues esto fue el eje de la acusación que tuvo la Fiscalía de la Ciudad de Nueva York para entablarle un juicio a Klaus por esta presunta responsabilidad. Se aportaron muchos elementos que intentaban, de alguna manera demostrar que él había sido el responsable de esto. Había una gran discusión ahí sobre un pequeño maletín negro con jeringas. Se hablaba también de que Sonny no sabía inyectarse, entonces que el que le suministraba la insulina era Klaus. El chiste es que en un primer juicio que se realiza, Klaus von Bülow es declarado culpable de todos los cargos.
El hombre, pues obviamente tiene la posibilidad de apelar a este fallo del jurado. Se abre un segundo juicio. Él contrata a un abogado neoyorquino, un hombre de ascendencia judía llamado Alan Dershowitz, que junto con su bufete legal, pues hacen una brillante defensa y demuestran palpablemente que todas las acusaciones en contra de Klaus son circunstanciales, que no hay ningún elemento directo que pues lo vincule con el hecho. Sí, porque además llaman a Truman Capote. Sí, este famoso escritor, este también socialité, que pues también era una monedita Truman Capote, el hombre también era... Playboy. Sí, quienes no lo conozcan, es el autor de novelas como A Sangre Fría, Desayuno en Tiffany's, y el hombre atestigua que Sonny Von Bülow, años atrás, le enseñó a que él mismo se inyectara drogas. Entonces, tenemos el dato de que Sonny sabía inyectarse. Obviamente esto aunado a pues toda una serie de aportaciones que hace la defensa de Klaus, consiguen derribar esta presunta culpabilidad y Klaus resulta inocente de todos los cargos. Claro, y aquí una de las cosas interesantes es que el manejo que se da a toda esta información fue siempre en torno al dinero, que uh-huh. supuestamente... lo que le interesaba a Klaus era el dinero. Exactamente. Pero pues le servía más viva que muerta. Sí, yo la verdad, ahorita, como comentábamos antes de regresar de esta pausa, yo no creo que Klaus von Bülow haya realmente inducido el coma de Sonny. Tú acabas de hacernos un espléndido retrato psicológico acerca de su historial de dependencia no solamente a sustancias controladas, al alcohol, a las relaciones destructivas. Yo pienso que todo este cuadro encaja perfectamente con la posibilidad de que ella misma se haya inyectado. Sí, desde diferentes perspectivas, sí, porque además del abuso de sustancias, ella necesitaba este medicamento, uh-huh. ¿sí? Para poder seguir con su vida normal, entre comillas. Claro. Pero en un momento de depresión, en un momento que se haya sentido arrebatada por las circunstancias emocionales, quizá ella misma se autoaplicó la sobredosis o bien se distrajo, uh-huh. creyó que ya se la había puesto y se la volvió a poner, que eso lamentablemente es muy común, sobre todo en personas con este tipo de problemáticas, pero también en personas, por ejemplo, diabéticas. Claro, y si eso le aunamos, que no hay ningún indicio material, criminalísticamente hablando, demostrable, que indicara que Klaus von Bülow había aplicado esas inyecciones, es decir, no tenemos una jeringa con sus huellas dactilares, por ejemplo. No tenemos más que pues testimonios de testigos, que obviamente una máxima de criminalística es que la gente miente, los indicios no. Entonces, sí. Si la ciencia no puede aportar algo que incontroversiblemente asegure que Klaus cometió el hecho, pues obviamente esto en el ámbito legal se convierte en una duda razonable y por lo tal, pues Klaus ante la duda se absuelve. Además, esto que mencionábamos hace rato de que a él le convenía más esta mujer viva y no muerta, porque tenía todas sus relaciones y además él gozaba de todos los privilegios de la fortuna. Exactamente. Incluso él, en el orden de que no desheredara la familia de Sonny a su única hija, Cosima, él renunció a la herencia que le correspondía en pos de que Cosima siguiera gozando de todos los privilegios pues de la fortuna de la familia Crawford. Sí, y él cuando ya queda libre, se va a Inglaterra. Exacto. Klaus von Bülow hasta la fecha sigue escribiendo artículos para periódicos, artículos sobre arte, críticas teatrales, y va a permanecer el misterio de si él realmente... fue quien le administró o no toda esta sobredosis de insulina que tanto se habló durante el juicio. Y entonces, esto es básicamente la historia de Klaus von Bülow, en donde podemos apreciar notoriamente que las apariencias engañan, Roberto. Definitivamente. Y obviamente, es un caso criminal tan interesante, un misterio del que a ciencia cierta nunca sabremos qué fue lo que pasó. No sabemos lo que ocurría, como tú dices, al cerrarse las puertas en el apartamento de von Bülow. Inspiró al abogado Alan Dershowitz a que en 1985 escribiera un libro titulado El reverso de la fortuna.
donde él narra todas sus experiencias defendiendo a Klaus von Bülow y pretende ofrecer una solución, una respuesta a este enigma. Este libro va a ser llevado al cine, a la pantalla grande, en el año de 1990, en una espléndida película homónima. Con Jeremy Irons. Con Jeremy Irons, dirigida por Barbet Schroeder. Jeremy Irons gana un Oscar por esta maravillosa interpretación de un millonario frívolo, frío. Sin escrúpulos, que incluso se permite hacer chistes macabros. Él se reúne con el bufet legal del abogado Dershowitz y les pregunta a todos: ¿saben cuál es la definición del temor a la insulina? Y todos se quedan perplejos. Y él contesta: claustrofobia. Un chiste sangrón. Pero bueno, eso lo dice Jeremy Irons en la película. A él le sale mejor. Y a propósito, pues, del séptimo arte Guadalupe, en nuestro próximo programa tendremos a un invitado de lujo. Claro que sí, tendremos por acá a Carlos del Río. Del programa Cinemanet, donde aprovecharemos pues su experticia en el tema cinematográfico para hablar sobre El asesino en serie en el séptimo arte. Pues queda abierta la invitación, agradecemos una vez más su compañía, somos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.